Cuando pensamos en 15 de septiembre, nos remitimos al grito y, por supuesto, en la campana que el presidente toca desde el balcón de Palacio Nacional. La misma que se tocó la mañana del domingo 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo llamó al levantamiento en armas contra el gobierno español. En esta campana resuenan años de historia y algunas curiosidades que probablemente ni te imaginas. Y es por eso que hoy te presentamos 7 datos curiosos de la campana de Dolores. 1. Fue fabricada en 1768 y se empleaba para llamar a misa en la parroquia de Dolores. 2. Pesa 750 kilos, incluyendo el contrapeso de madera. 3. También se le conoce como el esquilón de San José, por estar dedicado a este santo. 4. El 14 de septiembre de 1896 fue instalada sobre el balcón principal de Palacio Nacional, por lo que este año se cumplen 125 años desde su traslado. 5. A las 11 de la noche del 15 de septiembre de ese año, resonó por primera vez en la Plaza de la Constitución. 6. 30 años después, la fachada de Palacio Nacional fue remodelada y la campana fue retirada durante unos meses. 7. El 15 de septiembre de 1926 fue nuevamente subida para la ceremonia del grito. Desde hace 125 años, su vibración hace eco en los corazones de los mexicanos con su nota de libertad.